el conseller de economía sostenible rafael climent ha visitado esta semana el parque científico de la universidad miguel hernández el objetivo de este encuentro era conocer de primera mano la gestión de este parque y algunas de las empresas que lo integran como por ejemplo holo systems un spin-off que desarrolla sistemas holográficos que captan concentran y redireccionan la luz solar Climent se ha interesado por la contribución de estas empresas al desarrollo y a la innovación tecnológica de la zona. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández cuenta ya con cerca de 80 compañías.